Hola, buenos días. Empezamos el recorrido con Arne, City Manager de la Miguel Hidalgo, va delante de mí. Vamos a seguir su recorrido y hacer unas pequeñas preguntas sobre los ciclistas, sobre las bicicletas, sobre la infraestructura vial en la delegación. Y bueno, vamos, que ya nos adelantó Arne. Nos seguimos. Sí le da. ¿Te cansaste? ¿Cuánto haces más o menos al día? Diario como 50 kilómetros. 50 kilómetros. ¿Y solamente ese accidente has tenido? Un accidente, sí. Solamente este accidente. ¿Y cuánto lo recorres más o menos? ¿Cuánto es tu velocidad? Porque veo que sí le das duro. Sí le das chido. Pues, llego a... Cuando son bajadas y por ejemplo la ciclovía, la bajada sí alcanzo los 40, 45 kilómetros por hora. ¿Y qué le hace falta a la delegación que andas en bicicleta? ¿A la tu delegación, a la delegación que administra Xochitl, a la que administraste alguna vez? ¿Qué le hace falta para el ciclista? Bueno, hace falta infraestructura ciclista, o particularmente para las personas que están empezando a andar en bicicleta. Yo estoy acostumbrado a circular junto con los automóviles, no tengo ningún problema ni necesito confinamiento, pero las personas que están iniciándose sí requieren la seguridad de cierta infraestructura en vías primarias sobre todo, y por ello pues vamos a construir varias ciclovías en esta administración, ¿no? La de Marina Nacional, la de México-Tacuba, terminar la de Horacio. Los mecánicos se quejan de que no tienen dónde estacionar los carros que venían y le invaden. Te muestran un documento donde dice que la delegación les permite poner sus carros porque ellos estaban antes que las ciclovías. ¿Qué se va a hacer en estos casos? Sí, el artículo 34, fracción primera del reglamento de tránsito prohíbe arreglar carros en la vía pública. Entonces, tal no hay cual. Forma que tengan permiso, el que diga que tiene un permiso está mintiendo. No hay permisos, es una falta de reglamento de tránsito y corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública arrastrar los vehículos que están reparando en la vía pública, salvo en casos de emergencias, si te puedes componer y ahí lo arreglan, pero ya como negocio no se puede. Y se tiene que remitir al juez cívico, al mecánico infractor, ¿no? Entonces, que no anden de chismosos. No hay permiso para eso. Y como cualquier establecimiento, si uno quiere emprender un negocio, pues tiene que tener las instalaciones adecuadas para poder hacerlo, ¿no? El trayecto lo hicimos en 2 o 3 minutos. Y comentaba, si hubiera sido en carro, imposible que haya sido en este mundo. Imposible. 15 minutos, 20. No hay. Sí, siempre mi estándar, más o menos, lo que yo hago en automóvil respecto a lo que hago en bicicleta, yo que ya soy un ciclista que tiene buena condición, es la mitad de tiempo. Exactamente. ¿No? En zonas normales. Y en zonas conflictivas o de alto tráfico, por ejemplo, tránsito como la Condesa, la Roma, zonas que se congestionan a la hora de la comida, puede llegar a ser hasta una décima parte del tiempo, ¿no? Entonces, pues... Una invitación a las personas que ocupen la bicicleta como el tráfico son ustedes. Mientras no se bajen del coche, pues van a seguir siendo parte del problema, ¿no? Y la bicicleta es una extraordinaria solución en la Ciudad de México.